no es el mejor día, pero bueno, la gente de Moura tenía estipulado hoy venir a San Carlos a promocionar un producto de primera línea, como es la batería que ellos fabrican. Y bueno, nosotros, como somos representantes de ellos, nos orgullece tenerlos acá, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los aspectos, los puntos a tener en cuenta en el cuidado y el control de las baterías de los autos ahora que se acerca el frío justamente? Bueno, mira, hoy las baterías actuales no te anuncian nada. Podés quedar en la calle en cualquier momento porque se cortan, cosa que antes no era, pero hoy así es la batería. De un momento para otro se corta, vos salís de tu casa que arrancó bien y cuando llegaste a un lugar determinado, por ahí te dejó en la calle. Es un tema que no anuncia, ¿no? Hoy las baterías tienen una buena duración, pero de cualquier manera no prevé el momento que hay que cambiarlas, sino que se cortan automáticamente. Nosotros generamos un servicio también que, si es necesario, hacemos el auxilio en la calle o podemos ir a la casa a hacer el auxilio y cambiar la batería ahí o traer el vehículo al taller y cambiarla, ¿no? Bueno, por eso es muy importante justamente realizar estos controles para tratar de prevenir, si se puede, este tipo de incidentes. Sí, sí. Si la batería le da señales de que está no arrancando con bien o tener alguna dificultad, él la está previendo. Pero ya te digo, tampoco es lo seguro para que la batería no te deje en el camino.